Bueno, después de la última derrota, vamos a ver cómo remontamos. Al final de la base extraimperial, creo que no me rindo porque las partidas no duran tanto. Pero bueno. Menor coste de anexión. Se produce más inteligencia, no hay especie. Se vende inteligencia. Evita perder unidades. Suena complicado eso. Consigue el control de la Tierra. Muy vaga descripción. Y este... Ah, perfecto. Este canachón sencillo. Debería. Evita pagar las tarifas de la cofradía. Evita pagar las tarifas de la cofradía. Es un poco loco eso. Vale. Vamos a intentar mejorar lo que hicimos en el anterior y a ver si de la especie, porque está un poco retorcido. Cuando termine la conquista de Corrino, para probar a los Akaz en otra conquista, supongo. Aunque igual para eso me espero el siguiente parche. Pagar dos. Bueno, eso es factible. Quiero dedicarme todo lo rápido al empezar. Dos de estos. Y creo que ya está. Aquí ya no tengo lo de que lo primero sea gratis, no, correcto. Este mapa es más grande. Yo estoy en un borde. Y esta aldea me queda lejos. Listening. We serve the Imperium. Yes, Majesty. Pero bueno, creo que sigue sin haber gusanos. Sobre todo, vamos a arrancar con esto, luego eso, y luego vamos a tirar por esta rama. Esta era buena también. Pero bueno, vamos a ir así. We are
ready. Esto es una zona. Sí. Lo que pasa es que tiene la aldea arriba. Eso puede ser un poco lioso. Reporting for duty. It's an honor, Majesty. We serve the Imperium. We obey. Ah, bueno, pero tengo los misiles. ¿Cómo se puedo trabajar? Y otra zona especial. Este de aquí me cuesta 54. Por eso me voy a disparar un poco. Mano de oro por cada tipo. 2, 2, 2. Pero eso implica que esto me va a costar. El anterior cometí el error de no ir a asesinar rápido a los Akaz. Espero que esta vez no pase nada similar. Pero bueno, yendo por la Chom, lo dicho, debería ir rápido. Y aquí de plascreto voy un poco corto ya. Pero bueno, cuenta procesador por primero. We are listening, Majesty. Este tenía viento de 4. Bueno, realmente da igual, pero no está panorama. Estoy pensando, por un lado, no pagar dos al principio, me sirve para después pagar rápido. Y ya no tener más desventajas, e ir acumulando el potenciador sin perder. Pero lo que no me acaba de gustar es el hecho de que bajaría a baja posición del Landsrat, y eso sí que no me gusta tanto. Ya por maximizar el rendimiento de eso. Vale. Otro punto quizás allá. Eso va a 40. Yo creo que ya me lo puedo permitir. On the offensive.
Sí. Venga. Y... arregla estos. Ahí. Vale. Y luego aquí tengo dos de esos. Un edificio de cada tipo. Vale, no tienen por qué ser dos. O sea, realmente... sé que podría poner más de estos. Hasta con la distancia. Voy a acabar de hacer el plato. Ir a por estos, pero me hace falta autoridad, así que arranques. Especializar bien por culpa de tenerlo de cada tipo. Vale, aquí tengo que esperar, no mucho, pero tengo que esperar. Y aquí meteré mano de obra. Por otro lado, me va a hacer falta para la cosechadora. Vale, cerramos un poco. Oh, tengo... ¡guau! Wow, y viento 6. Lo que pasa es que son 121. Teniendo estas dos zonas especiales, buah, y esta es despacio también. Y esto es un desierto. Vale, lo ideal sería pillar aquí lo que sea que esté al lado de eso. Y luego intentar pillar por aquí con otra base. A ver cómo hago. Vale, estos tienen espacios de milicia y protección de edificios de gobierno. Vale, este sí que lo puedo especializar. Y se me va acabando el plascreto. Tú no tienes nada especial. Ah, sí, tienes esto. Las creto tendría que cogerlo aquí. Este era el sitio bueno para cogerlo, pero lo que cuesta. Tengo que ponerlo ya por aquí. Vamos a empezar con el las creto. Estoy pensando, no sé, a ver, esto de desarrollo completo, esto no lo voy a hacer, esto podría estar bien y me da el centro de mantenimiento, y este también era bueno. Vamos a hacerlo así. De hecho, vamos a quitar esto todavía. O sea, de momento. Vamos a ponerlo así. Y después de eso, sí que cojo esto. Y luego ya esos dos. Vamos a hacerlo así.
Vale. Eso está. Y aquí tenemos. Que aquí le tengo que poner uno. Pues mira, voy a poder hacer. Si me ahorro la tregua, igual quito. ¿Cuál era? Este. Ah, bueno, pero tiene ahí lo de subir el Lancelot, que también me va a venir bien para sobrevivir sin pagar. De hecho voy a cambiar estas órdenes. 5 días. Y a esto le quedan 4. No va a llegar a tiempo. Y el Lancelot, 6 días. 6 días, 5. Vale, sí, me vale. Vamos a hacerlo así. Let's talk honestly. No, no voy a jugar a eso. Voy a jugar a ganar esto. Y esto de aquí, más el 10%, ya me equilibrará de no pagar nada de esto. No le voy a pausar. Ah, bueno, no puedo marcar esto. Pues está bien. We are listening, Majesty. Vale. Ahora ha cogido todo eso. We serve the Imperium. Perfecto. Se me viene de perlas. Ahora con este. Ah, es inmediato. ¿Por qué va pagando? Y el plascreto me daña muy bien. Vale, vamos a. Yes, Majesty. A ver cómo va esto. Eso es demasiado coste. Vale, pongo aquí la nave, pero es que aún así me falta mucho de eso. No puedo esperar tanto. 156, 130 y pico. Este de aquí, eso que tengo que hacer. Vale, plascreto y otro de plascreto. Voy a por especia. Sí, porque me hace falta la pasta, pero a la vez, a la larga, voy a ahorrar más si cojo primero esto. Reporting for duty. Yes, Majesty. Necesitaría otro más de estos. Mientras que esto se puede pillar. Nada, iré por este. Es lo que hay. Vale. Ahí está. Tengo. Más coste de la Choam. Vale. Pero al acabar esto, debería recuperar 20 y volver a quedarme normal. Y ahí es cuando tengo que pagar. Vamos a hacerlo así para intentar agilizar un poco también la generación de espías. We are ready.
reporting for duty. We serve the Imperium. We'll march there. Following orders, we'll overwhelm them. On duty. Ah, me quedé por uno. Es que salió a rechazar. Buah, y por muchísimo. Pues genial, oye. Bueno, va a ir a pegar, así que... De momento soy prioritario por mucho, así que déjate estar. Se vuelve a matar. Aceleramos a ver si llegamos a 135 rápido. Vale, ¿qué tenemos? Velocidad de reclutamiento. Ok. Vale, por sacar la producción de influencia extra, sí que lo voy a pagar. Aunque me haya costado el doble, pienso que me rindo. Bueno, mira que ya. Costa la piel. Estoy investigando entonces. No, eso es el que está sobrevolando. Qué raro. ¿Por qué no me deja pillar esto? Ah, sí que me deja. Se me bobo. Era pagando por prescreto, por eso no me estaba dejando. Ah, pero me dieron estos. La unidad se define en 20 días. Ready for instruction. Pero después reporting for duty. Tendré que usarlos. At your service. On duty. On the move. Todas las facciones ganan los desarrollos de economía en un 20%. La velocidad. Vale. Y estos no tienen nada de la chorra, así que realmente... How can I help? Me cunde. Vamos a ver cómo voy a hacer esto. Un plasqueto. Y un poco... No. Bueno, vale, pues así.
ahí. Puedo hacer ya otra refinería. Cojo la milicia. Esto se va a quedar así de momento. Y esto va a quedar así. At your service. Si tengo esto así, debería estar cogiendo. Mira, esto por ejemplo. Me cuesta 1000. Lo que pasa es que no llego ahí ni de coña. Pues venga, esto. Ready. Listening. Lo que puedo hacer es saquear esto, porque realmente esto no lo voy a coger, muy probablemente la use para aterrizar. Por otra parte, si esto ya lo tengo, igual para aterrizar me da mejor esto. Depende de lo que tenga. Listening. Focusing on target. Instruction. Understood. Vale. Ah, qué bien. We are ready. Mejor eso con uno de ellos. Y no tenía. Sí, sí que tenía. ¿Dónde era esto? Aquí no. Aquí tampoco. Aquí. Aquí era. Vale, voy a hacer el objetivo. Y ahora me para por. Será bueno. Necesito mano de obra. Reporting for duty. On duty. Vale, se reponen todos y vamos a sacar esto. For the Imperium. ¿Llegaré? Pienso que no. Listening. Vale. Pues quédate por ahí. Si van a atacar ahí, pues ya aprovecho. Claro, me falta pasta. Pastiche me falta.
At your service. Engaging enemies for... Ah, perfecto. Me adelanto este. Pues vamos a ponerlo así entonces. Vale, otro de estos. Yes, Majesty. We are listening, Majesty. Reporting for duty. Instruction. Vamos a ver. Si cojo esta, tengo este círculo. Y luego, si cojo esta, tengo así. En principio, sí, podemos hacer eso. Hay que investigar eso. Vale, esto está. Y esto lo puedo volver a mandar para aquí. Aunque no vaya a llegar. Ready. Pienso yo. Vale. On duty. Sí, 1000, tal cual. Y este además me da el plasquet. At your service. Pues cuando coja eso voy a bajar y voy a intentar coger este ya. Porque me hace falta.
bases en más. Let's get to business. No. Tengo poca agua. Y esto lo he conseguido. Vale, ojo, cuidado. Eso va a seguir ofendiendo, pero... Ahora puedo pillar esto. Falta tener otros espadachines, lo cual va a empeorar mi dinero. Yes, Majesty. Your Majesty. Complicado. Sí. Spice crew reporting. Ya lo sé. Estoy por encima, ¿no? 12, sí. Y esto es 172. Espero que salga ese y voy a por esto. Esto en principio me lo voy a dejar así. Y luego ya iríamos a por ese. La trampa eólica me hacía falta también, estoy pensando. Y así aprovecho un poco más esto. Vale, voy a fallar a este pago y ya voy a dejar que haya colocado. Ya lo sé. Vale, alguno más interesante que pillar. Va a tener que ser eso. Había dos aquí. Pero sin mucha novedad. We are listening, Majesty. Ahí está. Vuelvo a estar como está mal. Pero ya puedo dejar el resto bien montado. Esto fuera. Hay nuevas historias de esto. Y creo que lo vamos a dejar así. El problema es que así la pasta no me da. Vamos a ver. Así iría con holgura. Y tengo que ver igualmente cómo gestionar el tema de la pasta.
Y estos tendrán que ir ahí. Vale, lo que tengo que hacer entonces es conseguir pasta. Probablemente cambiando cosas como esto que no estoy usando ahora. Y ya está. Bueno, otro día sigo.